¿Quiénes son los mejores 5 futbolistas de la historia de Estados Unidos? Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a hacer un top 5. Esto es MLS. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Y bueno, os parecerá un poco extraño porque estoy yo solo, de normal estamos Rubén y yo. Pero bueno, eso es también algo que os queríamos comentar antes de empezar este top 5 de históricos del fútbol estadounidense. Y es que bueno, como ya sabéis, evidentemente no vivimos de este canal, cada uno tiene su trabajo, Rubén por un lado tiene el suyo, yo tengo el mío. Entonces, este último mes, estas últimas 2 semanitas, ha cambiado un poco la cosa, nos han modificado un poquito los turnos, entonces esto que estáis viendo ahora, un vídeo en solitario, va a comenzar a ser un poquito más normal, va a ser menos común de lo que será que lo hagamos los dos juntos, vamos a intentar que así sea, siempre Rubén y yo juntos, pero alguna que otra vez tendréis que verme o a Rubén por separado o tendréis que verme a mí por separado, que no pasa nada. Así que vamos con ello, vamos con el tema, top 5 histórico de futbolistas de Estados Unidos. Y vamos a empezar por el quinto puesto y estamos hablando del jugador con mayor número de internacionalidades con la selección de Estados Unidos. Estamos hablando de Cobby Jones, el carismático y el pulmón de aquella selección de Estados Unidos, un jugador con un despliegue físico enorme que se sumaba al ataque, pero muy sacrificado también en defensa, un jugador conocido y reconocido por su larga trayectoria en el LA Galaxy, pero también con un breve paso por la Liga Brasileña, por el Vasco de Gama, pero también un jugador muy conocido por lo que cosechó con la selección de Estados Unidos. Pieza clave en aquel cuarto puesto cosechado en 1995 en la Copa América con la selección de Estados Unidos, miembro del once ideal de aquella Copa Oro del 2000, campeón con Estados Unidos de la Copa de Oro de 2002 y miembro y pieza clave de 3 mundiales, el del 94, el del 98 y el del 2002, todo un héroe. Además, también siempre quedará en el recuerdo de los aficionados. Además, un jugador que también siempre quedará en el recuerdo de la afición estadounidense, de la selección de Estados Unidos, por aquella controversia que tuvo con Rafa Márquez, cuando provocó la expulsión del central mexicano que todos conocemos de Rafa Márquez en el Mundial de 2002, en aquella victoria, en los minutos finales de la victoria por 2-0 de la selección estadounidense. Y en cuarto lugar voy a poner a Eric Guinalda, aquel delantero de la época de los 90, todo un trotamundo, sobre todo a nivel de clubes, sin duda un símbolo, un icono en una época de crecimiento del soccer en Estados Unidos, miembro del Salón de la Fama desde 2004 y un jugador que es elegido ahí en la referencia en el 9 en el equipo de la década de la CONCACAF. Un jugador que acaba su carrera como máximo goleador con 34 goles de la historia de la selección de Estados Unidos, un récord que ya nos tenta porque ya le han pasado por la derecha Dempsey, Clint Dempsey y Landon Donovan, pero sí que es verdad que el bueno de Eric Guinalda sigue estando en ese podio como tercer máximo goleador. Y en este tercer puesto ya nos acercamos un poquito a lo más actual, y es que aquí voy a poner al bueno de Clint Dempsey. Clint Dempsey, un jugador que seguramente la mayoría sí que conozcáis, incluso muchos de vosotros le habréis visto jugar, destacó tanto en MLS como en su trayectoria por Europa, sobre todo en el Fulham y en el Tottenham. Un jugador que no destacaba, pues igual como pudo destacar en su día Claudio Reyna o Landon Donovan, por esa gran técnica, por esa gran finura. Tampoco era un jugador que destacara por ser una bestia física, como por ejemplo ha podido ser Josh Altidore o ahora mismo lo está siendo, por ejemplo, Daryl Dike. Pero sí que es un jugador que aparecía siempre en los momentos idóneos, que era un jugador con una garra tremenda, un jugador con un despliegue físico enorme, un jugador sobre todo muy polivalente, que podía jugar tanto en el centro del campo, lo hemos visto de 9, lo hemos visto de segunda punta, lo hemos visto por las bandas y lo hemos visto también de media punta. Un jugador que, por cierto, además ostenta varios récords, y es que es el quinto gol más rápido de la historia de los mundiales, el gol más rápido de la historia de la selección estadounidense. Comparte ahí con Landon Donovan el ser el máximo goleador de la historia de la selección estadounidense, ambos con 57 tantos. Es cierto que siempre se nombra a Landon Donovan, se le pone un poquito por delante, ya que Donovan también es el máximo asistente, ¿no? Tiene también, aparte de 57 goles, Donovan tiene también 57 asistencias. Es cierto que los 57 goles Dempsey los consiguen unos 10-15 partidos menos que Landon Donovan, así que ese puntito también que se lleva el bueno de Clint Dempsey. Y además es un jugador que ha marcado, el único de la historia de Estados Unidos que ha marcado en 3 mundiales consecutivos. Y en el recuerdo para siempre quedará aquella magnífica Copa Confederaciones de 2009, donde él marca el gol que da la clasificación, la milagrosa clasificación de Estados Unidos contra Egipto. Él solito liquida a España prácticamente en las semifinales y además él vuelve a mojar en la final ante Brasil, eso sí, una final que cae derrotada finalmente Estados Unidos. Y en segundo lugar voy a poner a Claudio Reyna, sí, el hijo de Gio Reyna, y es que cuando hablamos de Claudio Reyna,
Tenemos que saber que estamos hablando de un jugador que rompe moldes, rompe estereotipos en aquella época. Estamos hablando de una época en la que el jugador estadounidense es considerado un jugador físicamente muy fuerte, tácticamente muy ordenado, muy disciplinado. Gio Reyna rompe con los moldes. En ese sentido, es el primer 10 puro, el primer 10 por excelencia de la historia de Estados Unidos, un jugador con una calidad y una técnica exquisitas. Y en el recuerdo siempre quedará aquella maravillosa actuación en la victoria por 3-0 de Estados Unidos sobre Argentina en la Copa América de 1995, seguramente una de las exhibiciones más grandes que ha dado un jugador en la historia de la selección de Estados Unidos. Era tal lo indispensable que era Reina en aquellos tiempos que formó parte de las plantillas de todos los mundiales entre 1994 y 2006, además de estar incluido en el 11 ideal de la FIFA del Mundial de 2002, un Mundial en el que si Estados Unidos le juega de tú a tú a Alemania en los cuartos de final, es en parte gracias al bueno de Claudio Reina. Y vamos con el puesto número uno, seguramente este es el puesto que genera menos debate, seguramente cuando aquí en los comentarios os estéis poniendo vuestro top 5 coincidiréis conmigo en que esto es un puesto reservado exclusivamente para Landon Donovan. Estamos hablando del jugador que ostenta todos los récords que te puedas imaginar, que se te vengan a la cabeza ahora mismo de la selección de Estados Unidos, es el máximo goleador con 57, como hemos dicho, compartido eso sí con Clint Dempsey, máximo asistente con el mismo número de asistencias que de goles, 57 asistencias también tiene Donovan, y un jugador que de 156 apariciones con la selección jugó 140 partidos como titular. Además, si ya no se podía llegar más arriba, yo creo que con el gol frente a Argelia, ese gol agónico que finalmente le da la clasificación a Estados Unidos en el Mundial de Sudáfrica de 2010, le da la clasificación a octavos, yo creo que con eso se termina de poner ahí en la cima. Y bueno, a nivel de clubes y de selecciones, su legado es incuestionable. Es un jugador que gana 5 veces la MLS de la mano de LA Galaxy, de la mano de San José Earthquakes. Jugador que es nombrado en 2009 MVP de la liga con LA Galaxy. Un jugador que además gana 4 veces la Copa Oro con Estados Unidos. Y lo estoy leyendo porque es que son muchas cosas. Además, es mejor jugador joven del Mundial de 2002. Un jugador que marca 5 goles en los 3 mundiales que disputó, un récord que ahora mismo solo ostenta él en la CONCACAF. Y bueno, un jugador odiado por muchos de sus rivales, pero eso sí respetado, pero sobre todo amado por todo el mundo del fútbol estadounidense. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Ahora queremos que vosotros nos dejéis por aquí vuestro particular top 5. Yo le pediré a Rubén, ¿no?, que algún día también por Twitter nos deje por ahí su top 5, que creo que no coincide con el mío. Es verdad que yo me he dejado jugadores como Josi Altidor, me he dejado jugadores como Tim Howard, me he dejado a Christian Pulisic, que seguramente ya superará a alguno en este top 5, pero bueno, yo quería hacer un top 5 de jugadores que ya hubieran acabado su carrera. Lo dicho, lo dejamos aquí, chicos, dejadnos en vuestros comentarios vuestro particular top 5 y bueno, seguid viéndonos porque ya sabéis que si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.